Hola gente, mi nombre es René Paredes, alumno de la Universidad de Carabanchel, de segundo grado superior, de ciclo formativo de eficiencia energética y energía solar térmica. A continuación voy a hablar sobre el programa C3X, que es un programa para certificación energética, y a continuación me metí a la página web del Ministerio para la Transición Ecológica, donde podemos conseguir el programa y sobre todo versiones futuras y igual que las normativas que tenemos que tener en cuenta para nuestro certificado energético. En este caso hablaremos sobre los procedimientos para certificación de edificios. En este apartado hablaremos que a partir del 14 de enero del 2006 solo serán emitidos por el registro de las comunidades autónomas los certificados de eficiencia energética realizados con la última versión actualizada de la herramienta unificada LEDER, CalENER, del CE3 o del C3X o del programa CERMA. Asimismo, a partir del 5 de julio del 2018 serán admitidos por los registros de la Comunidad Autónoma los certificados de eficiencia energética realizados con la última versión actualizada de SIFEMER HE Plus, CG6 y del complemento C3X para nuevos edificios. Ya una vez sabido la normativa que tenemos que tener en cuenta para nuestro certificado energético, pasaremos a la descarga y la instalación de nuestro programa, o donde podemos conseguir el programa, en esta misma página, como podemos ver. Pero bueno, bajaremos y encontraremos un apartado que nos habla sobre los complementos del programa C3X para certificación. Aquí podemos encontrar complementos del programa C3X para edificios nuevos, historial de versiones del complemento al programa, manual de usuario del programa, bueno, diferentes apartados. En este caso me enfocaré ya en la descarga y la instalación del programa. Pero en este caso yo ya el programa lo tengo instalado, como visualizamos ya a continuación. A continuación abrimos el programa ya una vez instalado. En este caso nos abre tres tipos de apartados: residencial, pequeño terciario y gran terciario. Y en este caso iba a ser yo de un residencial. Ya una vez abierto el programa, yo me dirigiré mi archivo que lo tengo guardado ya con mi programación ya hecha, con anterioridad. Ya una vez abierta la programación anterior, como comenté, en este caso podemos visualizar el programa C3X. En este caso, el programa C3X se divide en cuatro apartados: datos administrativos, datos generales, envolvente térmica, instalaciones. En este caso, empezaremos por los datos administrativos. En este caso, empezaremos por la parte de localización y edificación del edificio. En este caso, o este proyecto va a ser sobre mi casa, o sea que el nombre del edificio lo he puesto Casa de René. Direcciones: calle Comunidad Teche, provincia y localidad de Madrid, y código postal es la ubicación de nuestra casa. En este caso, cuando hablamos de referencia catastral, tenemos que ir a la página web del catastro, que podemos obtener la información siguiente. Ya una vez busco la página web del catastro, lo dirigiremos aquí en el mapa y le daremos aquí Madrid. Y nos abre este apartado una notificación importante, como podemos visualizar, y bueno, le damos a aceptar. En este caso, el catastro nos abre cinco apartados. En este caso, nos dirigiremos al apartado de calle y número y pondremos la información correspondiente. Después de haber rellenado la información correspondiente, nos abre una página a continuación, como podemos visualizar, ¿vale? Que es un mapa de situación, ¿vale? En este caso, buscamos nuestra vivienda o le damos zoom, ¿vale? Y le damos aquí. En este caso, yo le doy aquí. Y nos abre un poco de información de parcelas e inmuebles. En este caso buscaremos nuestra casa, según si es una primera planta, segunda, tercera o cuarta. En mi caso es una cuarta planta y me dirigiré al apartado que sea correspondiente. En este caso le doy aquí y nos abre otra página, vale, un poco como con datos descriptivos del inmueble. En este caso, nomás entrar, podemos obtener la de referencia catastral. ¿Vale? Como visualizamos aquí. Ya una vez obtenido nuestra referencia catastral, nos dirigiremos a nuestro programa C3X y lo copiaremos. Ya una vez obtenido la referencia catastral, pasarás a hablar sobre los datos del cliente y datos técnicos certificados. Como mencionó antes, yo soy el dato del cliente y datos técnicos certificados, o sea que podemos obtener un poco de información sobre la localización y edificación del edificio y rellenar algún dato complementario que nos pida el programa. Bueno, ya sabido esto, me enfocaré sobre la titulación habitante según normativa vigente. Para hablar sobre la titulación vigente, me referiré al siguiente PDF, como visualizaremos a continuación.
En este caso me dirijo al PDF de respuestas a preguntas frecuentes sobre el Real Decreto 235/2013 de 5 de abril, porque se aprueba el procedimiento básico para certificación de eficiencia energética de edificios. El presente documento incluye las preguntas más frecuentes sobre la certificación de eficiencia energética de los edificios en relación con los siguientes aspectos. En este caso yo me referiré al punto 1, técnicos competentes. Este apartado nos hace una pregunta. ¿Quiénes son los técnicos competentes para certificar? Será considerado como técnico competente según se establece en el Real Decreto 235/2013 al técnico que esté en posición de cualquiera de las instituciones académicas y profesionales habilitantes para la redacción de proyectos o dirección de obra y dirección de ejecución de obras de edificación o para la realización de proyectos de sus instalaciones térmicas según lo establece la Ley 38 de 1999 del 5 de noviembre de ordenación de la edificación o para la suscripción de certificados de eficiencia energética o que se impuse las titulaciones académicas anteriores hayan acreditado la cualificación profesional necesaria para suscribir certificados de eficiencia energética según lo que establezca mediante la ordenación prevista en la disposición cuarta. Por tanto, y en relación con la Ley 38 de 1999, son técnicos competentes para suscribir certificados de eficiencia energética en los edificios, además de los arquitectos, arquitectos técnicos o aparejadores. Las personas que, de acuerdo con lo establecido en la resolución del 15 de enero del 2009 de la Secretaría de Estado de las Universidades, dispongan las siguientes titulaciones, como visualizamos en la imagen. Después de ver las titulaciones que nos acreditan para hacer los certificados energéticos, pondremos en nuestro programa C3X Técnico Superior de Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica, porque somos unas personas cualificadas profesionalmente. Ya una vez rellenados los datos administrativos, pasaremos a hablar sobre los datos generales. En este caso, empezará por mejor dicho, por el año de construcción, que es de 1961. Este dato lo he sacado a través de la página web del catastro, al igual que la referencia catastral. Vale, bueno, a continuación os enseñaré. Nomás entrar podemos obtener el dato fácilmente, sin complicación. Y pues bueno, ya tenéis este dato, lo copiaremos en nuestro programa. Y hablaremos a continuación sobre la normativa vigente. Es decir, según el año de construcción no se aplicaría una normativa u otra. En mi caso, sería la normativa anterior, porque fue construido antes del año 1981. Bueno, a continuación explicaré de qué estoy hablando. En este caso le damos aquí. Va a haber un despliegue, ¿vale? Es decir, que si nuestro edificio es construido antes de 1981, aplicaría una normativa. Si es después construido del 81 hasta el 2007, sería otra normativa diferente. Y si hablamos del 2007 hasta el 2014, sería una normativa diferente, al igual que el 2014 hacia adelante, hasta la actualidad sería otra normativa. Es decir, que cerramos esto y le damos según, no sé, esta sería antes del 81, después del 81 hasta el 2007. 2007 hasta el 2014 y 2014 hasta la actualidad. En este caso sería anterior, mi edificio. En este caso hablamos tipo de edificio de una vivienda individual que vamos a certificar, provincia y localidad, que sería Madrid. Y gracias a poner Madrid, perdón, poner provincia y localidad, ya se nos pone directamente zona climática. Y estos datos son obtenidos a través del código técnico. Y cuando hablamos de definición de edificio, hablamos sobre los siguientes apartados. Superficie útil habitable sería de 62 metros cuadrados. Y este dato también lo he sacado de la página web del catastro, al igual que la referencia catastral y el año de construcción, que a continuación explicaré dónde está. Aquí visualizamos la página web del catastro, que es muy fácil de encontrar, nomás entrar, y está aquí, y es de 62. Ya tengo este dato, pasaremos y lo copiaremos. Altura libre de plantas son de 2 metros y medio, es decir, desde el suelo hasta el techo. Número de plantas habitables sería de una, porque el certificado va a ser de una sola planta. Ventilación del inmueble será de 0,63 renovaciones hora. Demanda diaria de ACS sería de 100, 112 litros día, que a continuación explicaré dónde sacó este dato. Para obtener este dato iríamos a la página web del código técnico, como visualizamos, iríamos a la parte de documentos, iríamos a la parte de ahorro de energía, le damos aquí clic y nos abre un PDF
y nos enfocaremos en el apartado H4, contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. Vale, ya una vez encontrado, nos iríamos al apartado de cálculo y un subapartado de cálculo de demanda. A continuación nos abre una tabla que se divide en dos partes, criterio de demanda y litros días por persona. En este caso va a ser una vivienda, tomar más referencia a este apartado de aquí. Aquí nos habla que cada persona gasta diarios 28 litros. En este caso multiplicaremos 28 litros por 4 personas que vivimos en mi casa. Y nos da 112 litros día por persona. ¿Vale? Y en este caso lo copiaremos en nuestro programa. Después de haber obtenido los datos de demanda y RSS, pasaremos a la sobre la masa de las particiones internas. En este caso es medio. Y después hablaremos sobre el ensayo de estanqueidad del edificio. Este dato se obtiene a través de hecho de un ensayo Blower Door Test, como podemos aquí. Al no haberse realizado este test en mi casa, pues desconocemos los datos. Y bueno, y esto a lo mejor nos puede modificar un poco el certificado, ¿vale? Pero al no saber los datos concisos, no tocaremos nada en el programa. Después de haber rellenado los datos generales, empezaremos la sobreenvolvente térmica. Antes de empezar a programar la envolvente térmica, he tomado las medidas de mi casa y de cada estancia. Y después de haber tomado las medidas, esos datos los he pasado a una hoja de Excel, como visualizamos aquí, ¿vale? De cada estancia, al igual que cada hueco y lucernario. Y después de haber tomado esos datos, he cogido un dibujo en AutoCAD, que lo he hecho yo, como visualizamos aquí. Y para que más o menos nos ubiquemos de que cada momento que estoy hablando. Pues bueno, nada más que añadir, empecemos a programar en nuestro programa C3X. A continuación estarán las envolventes térmicas, que se dividen en 6 apartados: cubiertas, muro, suelo, partición interior, hueco lucernario y puente térmico. En este caso, mi programación ya está hecha y a continuación iré explicando de cada punto cómo lo he hecho, ¿vale? En este caso empezaremos por la parte de cubierta, ¿vale? En este caso mi cubierta está en contacto con el aire. Y bueno, y después le pondremos como cubierta casa ejemplo, ¿vale? En este caso pasaremos al siguiente apartado, que son de dimensiones. Pondremos aquí longitud 10 metros, anchura 6,2 y una total de superficie de 62 metros cuadrados, el total de mi casa. A continuación hablaremos sobre el patrón de sombras. Al no tener patrón de sombras en mi casa, que da totalmente el sol, no pondremos nada, sin patrón. Después de haber definido el patrón de sombras, pasaremos a hablar sobre los parámetros característicos del cerramiento. En este caso hablaremos sobre las propiedades térmicas. Al darle aquí nos abre 3 apartados, como conocidas, estimadas y por defecto. Empezaremos a hablar por las conocidas. En este caso, si hubiéramos tenido el listado de materiales, podríamos poner este dato. Al no conocerlos, no podemos poner estos datos, ¿vale? Y entonces pasaremos a hablar sobre las estimadas. Nos habla sobre el tipo de clase de cubierta, tipo de forjado, y si en el caso de haber aislamiento, le damos aquí y pondríamos los datos correspondientes, ¿vale? En este caso hablaremos sobre los por defecto. En este caso solo hablaremos sobre la clase de cubierta, que al darle aquí nos abre dos tipos de apartados, inclinada y plana. Y según la que elijamos, nos abre las transmitencias térmicas, nos cambia. Como podemos visualizar aquí. Bueno, en este caso empezaré con mi ejemplo. Yo miré las propiedades térmicas estimadas. Le he dado clase de cubierta. Le he dado que es una cubierta inclinada. Tipo de forjado es unidireccional. Por año de construcción, dudo que tenga aislamiento térmico. O sea que pasaremos por alto este apartado. ¿Vale? Y bueno, ya una vez rellenar los datos, le damos a añadir, ¿vale? En este caso ya al tener aquí añadir no haría falta. A continuación estará hablando sobre los muros. Empezaremos como antes mencionado, por el nombre. En este caso empezaremos por el nombre de que le hemos puesto, fachada sur, habitación 1. Y en este caso cuando hablamos de dimensiones tenemos que ir a nuestro dibujo y hablamos de esta habitación de aquí y de esta fachada. En este caso la longitud de 1 metro,
0,95. En este caso iremos a nuestra hoja de Excel y lo pegaremos. 1,95, ¿vale? Igual que antes mencionaba, la altura es de 2 metros y medio y nos da una superficie de 4,88 metros cuadrados. Y aquí nos haremos la parte de características, iremos a la parte de orientación, es orientación sur, que está ubicada la fachada, y igual que antes mencionaba, es el patrón de sombras. En este caso iremos a las propiedades térmicas, iremos a la parte de conocidas, ¿vale? Al no tener el listado de materiales, pero en este caso nos da una opción de librería de cerramientos, le damos aquí. En este caso empezaremos a hablar sobre el cerramiento, vamos, le damos aquí. Y nos abre ya un poco de características antes, ¿vale? En este caso lo damos a borrar, ¿vale? ¿Vale? En este caso se nos abrió ya de un tipo de cerramiento ya antes ya creado. En este caso damos que es cerramiento, le nombraremos cerramiento, casa, ejemplo, ¿vale? Y aquí nos iremos al grupo de materiales, que es de ladrillos, ¿vale? Y el material será un material de un pie, ¿vale? Y ya al seleccionar el material, ya no, se nos crean las características y le damos a añadir. A continuación nos iremos al grupo de materiales y nos iremos al de cámara de aire. En este caso yo dudo que tenga cámara de aire en mi edificio, pero por si acaso le pondré cámara de aire sin ventilar de 1 centímetro. Al igual que antes mencionado, ya se nos abren las características. ¿Vale? Le damos a añadir. Y después de la cámara de aire, tiene otro muro, ¿vale? De ladrillo. Igual que antes mencionado, será las mismas características, el mismo material. Le damos aquí. ¿Vale? Y lo añadimos. En este caso le damos cargar proyecto. Así en un futuro lo podemos crear o volver a utilizar para futuros certificados. Y guardar proyecto, ¿vale? Ya está ya guardado. Cerramos aquí. Y le damos a la parte de librería. Ya nos sale aquí, ¿vale? Y ya después de haber hecho, a continuación pondré unas imágenes para que hagáis la idea de qué estoy hablando. Bueno, después de haber visto las fotos, en este caso empezaré a hablar sobre los huecos y los escenarios. Vale, en este caso pondremos como nombre, ventana, habitación 1, ejemplo. Tipo de herramienta asociada sería la fachada sur, habitación 1. Y empezaremos a hablar sobre las dimensiones. En este caso, las dimensiones las saqué de mi hoja de Excel, como antes mencioné al comienzo. Vale, como utilizamos aquí y lo pondremos en nuestro programa C3X. Vale, en este caso cuando hablamos de multiplicador se refiere a las ventanas que tengamos en nuestra habitación. En este caso sería una. Y después de poner las longitudes y la altura, se nos abre una superficie, al igual que un porcentaje de marco. Y después hablaremos sobre las características. Permeabilidad del hueco, ¿vale? Supongamos que será poco estanco por los años de la ventana, nunca se ha modificado, ¿vale? E igual que la absorbida del marco, ¿vale? Le damos aquí y nos abre según el color, ¿vale? Tenemos color claro, medio y oscuro. En este caso, supongamos que es un color transparente, ¿vale? Y le damos aquí. Le damos blanco. Blanco, bueno, en este caso no es transparente, se pondrá blanco claro, ¿vale? Le damos aquí. Y le damos a aceptar, ¿vale? Y después hablaremos sobre el dispositivo de protección de sombra. En este caso tenemos un toldo, ¿vale? Y le ponemos que más o menos se parece al caso A, que es su ángulo de 45 grados, ¿vale? Es un tejido opaco. Le damos a aceptar. Y hablaremos sobre el patrón de sombra. En este caso, en este tipo de fachada no tenemos sombras, ¿vale? Y como hablamos aquí de doble ventana, al ser antigua, son de doble, tiene una ventana por fuera exterior y otra la ventana interior. O sea que tenemos doble ventana. Y aquí hablaremos sobre los parámetros característicos del hueco, ¿vale? Igual que anterior tenemos estimadas y conocidas.
En este caso, estimadas, que nos habla, ¿vale? El tipo de vidrio, si es tipo simple, doble, bajo emisivo. En este caso es un tipo de vidrio simple. Tipo de marco es metálico sin rotura. Y bueno, y después ya de esto le damos añadir. Como seleccionamos aquí y ya se nos crea. Después de haber creado el hueco ilusionario, pondré unas imágenes para que puedas visualizar de qué estoy hablando. Después de haber visualizado las imágenes, empezará sobre el puente térmico, ¿vale? Le damos aquí. En este caso lo he definido por mí, o sea, por el usuario, ¿vale? En este caso he definido que tenemos un pilar integrado en la fachada, contorno de hueco, caja de persianas, encuentro de fachada con forjado, encuentro de fachada con cubierta, encuentro de fachada con suelo contacto en el aire, se me olvidó ponerlo, encuentro de fachada con solera, ¿vale? Le damos aquí. Y nos dice que queremos hacer con el programa. Le damos cargar los puentes térmicos por defecto de nuevo, ¿vale? Le damos a aceptar y ya se nos crearía. Y por si acaso le damos a guardar según las modificaciones que tengamos hecho, ¿vale? Y pues bueno, ya hablado de la envolvente térmica, empezaremos a hablar sobre las instalaciones. En este caso empezará sobre las instalaciones del edificio. Este apartado se divide en 7 partes, como equipo de ACS, equipo solo refrigeración, equipo de solo calefacción, perdón, equipo de calefacción y refrigeración, equipos mixtos de calefacción y ACS, equipo mixto de calefacción, refrigeración y ACS y contribución energética. En este caso yo me enfocaré equipo de solo refrigeración. Este nombre pondré refrigeración y el modelo, ¿vale? Y iremos al apartado de características y sería máquina frigorífica, tipo de combustible sería electricidad. Y cuando hablamos de demanda cubierta se refiere a su superficie que tiene que cubrir. En este caso será 3 habitaciones, será el salón, la habitación y habitación 2. Y después de poner la superficie, llenando el porcentaje de la demanda cubierta. Vale, aquí hablamos sobre el rendimiento medio estacional, que podemos poner estimado según instalación o conocido. En este caso, al no encontrar el catálogo, le he puesto yo estimado. Después de haber seleccionado estimado, hablaremos sobre la antigüedad del equipo. En este caso es de posterior de 2013 y ya hablamos de un rendimiento nominal de 250%. En este caso no existe varios generadores escalonados, o sea que no marcaremos nada. A continuación pondré una imagen de la unidad exterior, al igual que la unidad interior. Después de haber visualizado la imagen de la unidad anterior y la unidad exterior, empezará sobre la calefacción y ACS. En este caso, el nombre he puesto calefacción ACS y el modelo de la caldera. Cuando hablamos de características, hablamos del tipo de generador, es una caldera estándar, tipo de combustible es gas natural y la demanda cubierta de ACS y calefacción es el 100%. En este caso hablaremos sobre el rendimiento medio estacional. En este caso es estimado según instalación, ¿vale? Porque esto está todo sacado del catálogo. Potencia nominal de 25,80. Carga media real es de 0,2. Y el rendimiento de combustión es de 93,4%. En este caso hablamos de una caldera más o menos reciente. Más o menos instalado de hace 3 o 4 años aproximadamente. Y cada año tiene su revisión, o sea que podemos bien mantenida y bien aislada y bien mantenida. Y pues nada, en este caso no tenemos acumulación. Si en caso de tener acumulación, pondremos los siguientes factores.
pero al caso de no tenerla no haría falta. Le damos a cargar. Y pues nada, y después de hablar de las instalaciones, haremos la clasificación de nuestro proyecto. Este caso nos sale una G, la clasificación. Y después, como podemos ver que nuestra clasificación energética de nuestra vivienda es una G, una letra pésima, hablando de eficiencia energética, ¿vale? Y a continuación, para mejorar esa G, está hablando sobre las medidas de mejora. En este caso ya lo tengo aquí abierto y programado y empezar a hablar con las medidas de mejora por el exterior. En este caso, mejoraremos el aislamiento térmico de la cubierta, mejoraremos el aislamiento térmico de la fachada. Y ya que estamos trabajando por el exterior, mejoraremos también las ventanas. Y después de tener esta mejora, nuestra letra subiría a una E. Después mejoraríamos la calefacción. Y lo más óptimo sería colocar una caldera de biomasa, como podemos ver aquí. ¿Vale? Y ya que estamos trabajando o instalando una caldera de biomasa, podemos ver si nuestra caldera es compatible para un suelo radiante. Si al ser. Podemos hacer una futura instalación o al momento de suelo radiante. ¿Vale? Y así igualmente, ya que hacemos el suelo radiante, mejoraríamos el aislamiento térmico del suelo. En nuestro caso, la letra subiría a una C. A continuación, hablaremos sobre la producción de electricidad. En este caso, mi medida de mejora es una colocación de paneles fotovoltaicos. ¿Vale? Y así nos ahorraríamos o cubriríamos las necesidades de nuestros electrodomésticos cuando estemos en casa y así bajaríamos la factura de nuestra casa o de nuestra fa de nuestro vamos que tendríamos ahorro, ¿vale? Y pues bueno, en este caso esa es mi medida de mejora, aunque no suba de letra. Y bueno, en este caso hablamos de medida de interior, ya que mejoraremos la estanqueidad de las ventanas, mejoraremos también el interior. Es decir, que mejoraremos el aislamiento térmico en la fachada por el interior, ¿vale? Y pues bueno, en este caso, esta medida de mejora no subiría nuestra letra, no sería más eficiencia, no mantendríamos la misma eficiencia, ¿vale? Como tendríamos. En este caso hablaríamos sobre la producción solar térmico, ¿vale? Colocaríamos paneles fotovoltaicos, fotovoltaicos, no, solar térmicos, perdón. Y pues bueno, ya que hacemos la instalación de solar térmicos, mejoraríamos también. Otra medida también es mejorar el aislamiento del suelo, ya que una vez mejoramos el aislamiento del suelo, podemos colocar el suelo radiante o una futura instalación o al momento hacer la instalación de los paneles fotovoltaicos. Pues bueno, esta ha sido la certificación energética de mi casa, ¿vale? Espero que me haya explicado lo mejor posible y me hayas entendido y ya sabes, si cualquier duda, dejadlo en los comentarios y lo más pronto posible lo responderemos. Gracias, mi nombre es René Paredes, alumno de la Universidad de Carabanchel, de segundo grado superior del ciclo formativo de eficiencia energética y energía solar térmica. Un saludo.